dice que no fue por él. Y yo le dije desde ayer que te pidiera a ti de favor que fueras por él. Pues es que me hubieran dicho desde temprano. Yo estuve platicando con él todavía en la mañana y no me dijo nada. Pero yo le dije a ella que te dijera que te pidiera el favor que fueras pues por sí, él. Pues sí, que me costaba pasar por él, pero también ya me dicen ya que estoy acá y desde la mañana. Bueno, no desde la mañana, desde ya hace rato estoy aquí pero en San Martín. ¿Por qué me lo dice a Lucy? Porque él me dijo que su hermana iba a venir a dejarlo. Pero si ya sabes que él, ya sabes que René y la carabina es lo mismo. No, están, te lo prometo que no. Se traba mucho tu celular. Pero dice esta Isabel que te lo lleves a que le actualicen el software. ¿Sí? Sí. Te lo actualizan por 150 pesos. Es que siempre me sale que actualiza el software en esta cosa, pero... Es que ¿sabes qué? Que luego les entra un virus. Sí, se van a... Les entra un virus y hace que todo se traje un mucho. Sea muy lento. Se vuelven muy lentos. Se traban, ¿no? Ajá, y se traban y este... ¿Le echamos café? ¿Tienes tu trocito para echar la café? ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer con el pastel? Si está allá. No lo puedo entrar. Oye, sí, de veras, y si de la pastelería no lo traen, ¿o qué onda? No, es que ya lo tiene René en su casa. Pídeles a tus amigos del Facebook que alguien que viva cerca te traiga tu pastel porque es tu cumpleaños. Ándale, pídeles. Sean buena onda y te lo vengan a dejar. Manda saludos, Moni. Que le mandes un taco. Ah, Mónica Reyes, igual saludos para ella. Gracias. Están tocando, ¿no? Primis, diles que es tu cumpleaños, que estás celebrando. ¿Quién es la otra cumpleañera? ¿Lucy? ¿Eh? ¿Quién es? No, ¿Lucy? Miriam. Ah. No, yo cumplí el 19 de agosto. ¿Echamos los demás nopales o ya? Bueno. Sí, yo creo que sí los echamos aquí, porque mira, ya está como muy fuerte la flama, ¿no? Entonces yo creo que aquí. Sí. ¿Alguien tiene el teléfono de la pastelería igual y hablamos y que lo traigan? Sí, ya lo tiene René en su casa. ¿No que no va a venir René? René no va a venir, pero ya lo tiene en su casa. El René es renecio. Tu familia, y sí, es René. René, escucha lo que está diciendo esta Lucy de ti. Está hablando mal Lucy, ¿eh? Fue Lucy. Fue Lucy, yo no dije eso. Es que estás en vivo, Lucy. No, ahora sí te lo. Y la Primis ya se fue. Voy a ver si venía Miriam. Yo te lo marqué. Oigan, esto sí que está. No, es eso de René, pero sí, márquenle a René y dile que esto sí que está, oye. Que si no lo puede mandar con su hermana y aunque vaya a ver. Le dijo que según iba a traer su hermana, que le fuera a disparar a las combis. ¿Ahorita?
Pues según ella me dijo ahorita que veníamos, que le dijo René. Ah, bueno. No creo, de mí todavía me mandó un mensaje. Mira, ya se conectó Martín. Ah, sí, ya dije, ¿y las dos, mira? Martín, ¿ya vas a venir? ¿O qué? Te estamos esperando. 3-4 cuadras arriba de tu casa, ¿eh? Bien cerquita. Ah, nadie diga que le pega. Dile quiénes estamos. Mira, está Isabel. Martín, ya llegó Isabel. Está Lucy. Por allá afuera ya se salió la primis. Pero ya viene Miriam. Y estoy yo, Martín, Lupita. Dile que traigas a Martincita. Ya ves, que traigas a tu hija. ¿Se salió? ¿Se fue? ¿Quién? ¿La primis? Sí. Ah, fue por Miriam, ¿no? O a lo mejor el René, que ya trajeron el pastel, ¿no? Ay, ojalá. Yo la verdad ni me comprometí porque si les contara, no, no. Si no me quisieron traer, menos me van a querer llevar por pastel. Ya nos imaginamos. Ay, porfis, por ahí, ¿quién abre? ¿Ya? Hola. Hola. ¿Cómo están? Bien, bien, Miriam, ¿y tú? Hola, Miri. Hola. Lo van a llegar a la mera hora. Grande. Ya lo conocíamos, ¿no? Fue el de la fiesta. Ah, no, no. Fue el otro. Ah. Lupita. Hola. 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 Ay, tu hijo chiquito, ¿verdad? Sí, sí, cierto. ¿Qué nos pasa de la hermosa? Ah, sí, sí. A mi hija le tocó, de hecho, estar ahí en el evento. Ya ves que lo citaron desde las 11 de la mañana. Y ahí todo el día. Le digo, igual, y ahí te veo en el baile en la noche. Sí. No, me dijo que iba a ser bastante. Sí, va a empezar tarde. No, es la exhibición, pero después va a ser el baile. Sí, y según se espera muchísima gente. Según, ¿eh? Dicen que hay desde temprano, ¿no? Ahí es para... Pues es que es gratis. Que no vamos a entrar. Y nos hubiéramos llevado todo y allá lo hubiéramos hecho, ¿no? Le digo que nos hubiéramos llevado la carne y allá hubiéramos preparado todo. ¿Qué estamos esperando? Que empiece el baile. Ándale, hasta igual y una lana sacábamos. Sí, aquí no, aquí está calientito. Traemos algo para sacarlo todo, ¿no? Para comer. El Arturo no. Les dije que no iba a venir, pero nadie me hace caso. Pero estaba bien decidido. Es muy difícil desde allá. Pues sí, pero venía a ver también a su familia, ¿no? Yo tengo entendido que tiene su trabajo. Ajá. Pero ya no supe qué pasó. Yo tengo para diciembre. Acuérdense que para diciembre tenemos la posada, ¿eh? No vayan a salir como ahorita, ¿eh? ¿Qué día? Déjame. ¿Qué día no puedes? ¿Qué día no pueden? Díganme. Un fin de semana. Sí, de hecho yo quiero que sea un viernes o sábado.
Pero en serio, ¿tú siempre te vas? Siempre van, siempre, siempre van por ti. Pues es que es de quedarse. Es de quedarse. ¿Sabes a qué hora se fueron el otro día en mi casa? ¿La revisamos la antena? A las 12. 12, 12 y media se fueron. Pero del otro día, ¿eh? Lucy ya los quería correr, pero no se iban. Ay, no, 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 digas, porque es que la que me trajo fue ella. Ah, perdón. Yo me acordé. Porque se empezaron a ir, se fueron, si no, ni se hubieran ido. Y todavía me dijo César, ya me quería regresar a medio camino, Lucy. Le dije, ¿por qué no te regresas? Pues nos dio pena. Sí, yo me igual quería ir a comer. Yo igual quería ir a comer. Le dije, no, va a decir... Ay, como saben que sobró comida, ya llegaron a comer. No. No, y luego igual pensé, dije, igual ha de estar bien cansada Lucy, bien desvelada, y todavía irle a quitar así como que el tiempo. Hay una vez al año, ¿desvelada?